Intento trabajar, no seas impaciente. Puedo preparar toda clase de comidas, lo que quiera el cliente. He de dejarle satisfechos o me quedaré sin trabajo. Y también os comido un poco. ¿Me has visto? ¿Y cuál será mi destino? No he hecho nada, solo lo he probado, eso es todo. Tenía que saber si estaba bueno. Maestro, creo que algo va mal con la caja. Eso lo comprobaré yo. ¡Ay! Procura que esté más limpio. Basta de suciedad. Esto debe ser higiénico. Vamos de ronda. Hasta luego. Bien. ¿Dónde está el interruptor? Está fuera, en la pared. Habrá más trampas. Averigüémoslo. ¡No! Maestro,
¿Te acuerdas de mí? Por supuesto, traidor. No estés tan enfadado. ¿Aún quieres tener la espada? ¿Cuándo abandonarás tu caza? Será inútil. No pienso dártela. Deja que tenga yo la espada. Podré atraer a más reclutas para mi asociación. No pasará sobre mí. No la tendrás. ¿Por qué no abres los ojos, viejo monje? ¡Voy a tener la espada! Eres un fanfarrón. Antes tendrás que negociar conmigo. El cuchillo veloz. Sí. ¡A él! Enhorabuena, te has defendido muy bien. Enhorabuena, te has atado los pies. ¿Para qué son esos 7 agujeros? No pierdas el tiempo. No podrás abrirlo sin la armadura. ¿Y la armadura de las 7 estrellas? El maestro Sin Ya se la llevó. Pensó que era prudente guardarla en otra parte. Date prisa o llegarás tarde a buscar a tu mujer. De acuerdo. Abuela, ¿cuál crees que me queda mejor? Oh, el que llevas puesto está bien. Date prisa. Llegaremos tarde. Vamos. Abuela, hace 10 años que no veo a la señorita Tiger. ¿Cómo sabré cómo es ahora? Oh, siempre lleva una flor, normalmente detrás de la oreja. Entonces ella será la que lleve una flor. Exacto. La barca ya está aquí, date prisa. Ve a buscarla, ve a buscarla. Ya voy. ¡Oh, señorita Tiger! ¡Ay, querido! Cariño, ¿por qué llegas tan tarde? Ya se retrasó la barca y los niños. Aún están en la escuela. ¿Y este hombre quién es? Soy Doggy. No es ella, aunque lleva una flor. Casi la tenía, pero no es tan fácil. Ya, creo que la señorita Tiger suele llevar una flor. Ah, ¿por qué no me lo dijiste antes? Se me olvidó. Todas llevan flores, abuela. ¿Qué voy a hacer ahora? Ah, bueno, no te preocupes. La abuela tiene un plan. Hola. Hola. ¡Vamos, ya está! ¡Oiga, Marqués! Volveremos aquí muy pronto. ¡Se ha olvidado de mí!
¿Está loco o qué? Lo siento, señorita. Esta barca ha tenido tiempos mejores. Seguro que podía transportar cargas pesadas. Me temo que con su peso tenemos suerte de no habernos hundido. ¡Ya basta! Oh, perdone, pero debería hacer régimen, ¿sabe? ¿Quiere decir que estoy gorda? Oiga, ¿es usted la señorita Wong? Señorita Chu, es la señorita Chu. Se equivocan, no soy yo. Oh, ¿dónde estará? Vamos, vamos. ¡Doggy! ¡Doggy! ¿Qué haces? ¡Oh, déjame! ¡Suéltame! ¡Oh! Señorita Tiger. ¡Alto! Yo no te conozco, te estás burlando. ¿Qué dices? La abuela te conoce, querida. ¡Abuela! Sé amable. La señorita Tiger está aquí al fin. Ha tenido un largo viaje. ¡Señorita Tiger! ¡Hermano Doggy! ¡Imposible! ¡Imposible! ¡Te quiero! ¡Hermano Doggy! ¡Dios mío! ¡Soy hombre muerto! Camarero, ¿dónde está mi comida? ¡Ya voy, ya voy! Solo tengo dos manos, ¿saben? Camarero, ¿puede buscarnos una mesa, por favor? No tengo tiempo ni para mear. Pues tendrás que aguantarte. ¿Puedes buscarme una mesa ahora? Sí, sí. ¿Quieres que me enfade? No me atrevería. ¡Sácala! ¡La tiene usted! ¡Comida fresca! Señorita, escoja tranquilamente. Yo voy a cambiarme. Vuelvo enseguida. ¡Maldita sea! ¡Mamá! ¡Eres una maldita puta! ¡Tienes muchos hombres! ¿Cómo puedes saber si yo soy el padre del bastardo? ¡Bastardo! Me hiciste prometer que no diría que me violaste. Y ahora te atreves a llamar bastardo a mi hijo. ¡Tú eres el bastardo! ¡Llamaré a la policía si no pagas! ¿Llamar a la policía? ¡Mamá! ¿Por qué no te mueres? ¡Jolín! ¡Jolín! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Por qué son tan malos los hombres? ¡Puta! ¡Alto! ¡Cobarde! ¿Te haces llamar hombre? Tienes responsabilidades. Es deber de un hombre ser leal y honrado. Es derecho de un hombre, tener todas las mujeres que quiera. Y eso te incluye a ti. Tranquila, no te metas en esto. Abuela, no puedo quedarme al margen. Está insultando a las mujeres. Ah, bien, bien, bien. Vamos a tomar un té. ¡Alto! Claro. Espera un momento. ¿Esa va contigo? Sí. Pues tengo que hablarte. Claro. Me han dicho que ejerces medicina y que no cobras nada. Y yo tengo mis asuntos. Estoy hablando con esa embarazada y esta se mete conmigo. No hagas nada. Señor Choi, mi nuera no es de aquí. Perdone sus modales. Exacto, sí, exacto. Es una chica de campo. Sí. ¿Quieres decir que es tu mujer? Sí. No creo que te revuelques mucho. Ni siquiera se te levanta. Déjale. Déjale, la abuela se molestará. Está bien. Le daremos una lección a esa gorda. Sí. No puedo dejar esto así. Siéntate, déjame. Abuela, disfruta de tu té. No tardaré en dejarles listos. ¡Vamos, chicos! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay!
Al menos allí estoy a salvo. No, incluso aquí hay peligro. Tendré que buscar otro sitio. Señor, tómese un té, le calmará y vigile sus modales. No puede ir por ahí creando problemas. ¿Quieres que te haga fiambre? ¿Qué dice? ¿Quién va a ser fiambre? Estaré a salvo escondiéndome aquí. ¿Qué pasa aquí? ¿Pero qué he hecho yo para merecer esto, Mac? Bien, gordita, ahora bájales, ¿eh? Si no, te marcaré para toda la vida. No lo haré. Sí, no, que lo harás, sí. No, sí. No, no. ¡No! ¡No! ¡En el nombre de Buda! ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¡En el nombre de Buda! Tenido valor enfrentándose a ese loco. Sabe cuidar de sí misma. Debería saber lo que hay que hacer en lugar de ir pegando a la gente. Si se pone encima de mí, podría aplastarme. Me da miedo. Oh, eso es grave. Abuela, hay algo que deberías saber. Esa cantante, la señorita Yang, me saludó y su padre me pegó porque yo la sonreí. Debe tener celos. No hay por qué tenerlos. Todos somos vecinos aquí. ¿Qué pasa? ¿Van a venir los vecinos? ¡Oh, Dios, abuela! ¡He de preparar la comida! Oh, lo que ha dicho es que todos los vecinos te respetan. ¿Y por qué? Porque eres buena cocinera. Sí, me gusta cocinar y haré una buena cena para ellos esta noche. Huele muy bien. Es especial este plato. Abuela, compruébalo tú misma. Tonto. Eres... Abuela, ¿no te gusta esta comida? Eres cruel. ¿Pero qué te pasa? ¿Eres caníbal? Parece carne cruda. Es un plato artístico. Ni siquiera lo habéis probado aún. Es un plato muy famoso. La cabeza es el melón, la nariz es un ajo, el pelo verduras, los ojos son lichis y el cerebro es de mantequilla. Lengua de ternera, las orejas son setas y luego un poco de salsa por encima. Y se llama cráneo humano dulce. ¡A comer! Doggy, prueba los ojos. Mis ojos están bien donde están. Dale uno a la abuela, ella lo probará. Abuela, ¿es bueno para la salud? Chico tonto, déjame en paz. Ten. Lo necesitas para ser fuerte. Abuela, te estás quedando calva. ¿Quién lo ha dicho? Ten, come verdura. No, cómetelo todo tú. Abuela, debes comer un poco o te quedarás calva como una monja. Oh, me haré unos fideos. Esto es mejor que los fideos. Abuela. Ah, nietecita, ven a comer, vamos. Abuela. Vamos. Ah,
Hola. Abuela, ven. Tenemos unos fideos. Abuela. ¿Qué pasa? Mi marido está paralizado. Togi, le recetaste tú la medicina. Seguí las instrucciones del libro. Abuela, no le eches la culpa a Togi. Le ocurrió después de beber agua bendita en un funeral. ¿Qué dices? ¿Bebió agua bendita? Veneno dorado. Abuela, ¿qué es el veneno dorado? Es una droga letal usada por la gente de la frontera. Puede controlar la mente de un hombre completamente y su cuerpo. Oh, sería útil como espantapájaros. Un hombre de campo no es mala vida. Abuela, ¿por qué querría alguien hacer eso? Yo diría que quieren vuestra propiedad. Abuela, tienes que ayudarnos. Doggy, vamos, venga. Vámonos. Tenemos trabajo. Señor Choi, ¿qué tiene que ver el infierno con esto? ¿Por qué cuelga los poemas por toda la casa? ¿Qué es todo esto? Ah, es todo parte de la antigua brujería. Si alguien está envenenado, su alma está atrapada. El cielo no puede encontrarle, así que hay que dejar mensajes para él e impedir que los demonios vengan a llevárselo. Usando la aguja dorada, el efecto se contrarresta y se impide que el veneno le mate. ¿Y si su alma no oye? Quítatelo. ¿Y si su alma no oye? Quítatelo. Escucha. ¿Sí? Cuando salga el veneno hay que recogerlo todo. Sí. Sigue el ritual. Doggy. ¿Sí? Seca el cofre. Sí. Detén a los demonios. Abre las puertas. Coge el dinero. Llama al alma. Incluso una roca puede oír una voz del corazón. ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Debes volver! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vuelve! ¡Ajá! ¡Ajá! Pasa el fuego por las piernas. Sí. Responsabilidad. No puedes dejarla sola. Ella te quiere. ¿Qué va a hacer? Tienes que volver por ella. Escucha, eso no es parte del ritual. Oh, abuela, era un farol. Es por ella. Tonterías, loca. Abuela. Abuela, mira, se mueve. No está mal. ¡Vuelve! 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 Prepararte para el funeral.
¡Vuelve! Deberías haberte preparado antes. Ah, mira esto, cómo se está poniendo el mundo. Esa vieja loca con todas sus brujerías está jugando con la vida humana. ¿Qué es ese asunto del infierno? ¿Crees que te salvarás de ir allí? Abuela, dime, ¿puedes hacer algo? Deja que vuelva a intentarlo. No hace falta. De veras, ha violado una de las reglas básicas de la práctica médica. Está usando brujería. Esto es un asesinato. Tengo testigos. La denunciaré. Te denunciaremos nosotros. Tú fuiste quien puso el veneno para que él se lo bebiera. ¿Dónde están tus pruebas? Abuela, saca el conjuro. Lo he quemado. ¿Qué? Guardias, arrestadla. No la encadenéis, no escapará, señor. Abuela. Abuela. Abuela, espérame. No podéis hacer nada sin mi sangre. Entonces te la sacaré. Ah, no, maldita. ¡Brazo! ¡Están muertas, guardias! Hija mía, así es como se hace el rito. ¡Venid! ¡Espera, vieja! ¡Abuela! ¡Abuela! ¿Vas a intentar algo? ¡Preocúpate de ti! Duérmete, duérmete, duérmete. ¿Estás dormida? ¡Dormida! Muy dormida. No te duermas. Duérmete, no te duermas. Duérmete. Abuela. Duérmete. Duerme. ¿Cómo te atreves a interferir en mis asuntos? Ya te enseñaré yo, vieja bruja. Venid todos. Os enseñaré un truco muy especial. Esta vieja bruja va a hacer un striptease. Vamos, quítate la ropa y baila para nosotros. Abuela, no te desnudes. No lo hagas, por favor. No, abuela, no, por favor, no, no te abuela, desnudes. No lo hagas. No puedes hacer esto. Abuela, no te por favor. La ropa, no. Abuela, no. La luz te matará. Abuela, no. No, no, no. Abuela. Muere. Maestro, ¿qué te pasa? Llevémonoslo. Vamos. Abuela, despierta, abuela, por favor. Abuela, no se preocupe. No, te juro que no. Te lo juro, te lo juro. Podía haber perdido mi buen nombre de viuda. Podemos robarle la armadura de las siete estrellas. De las siete estrellas. ¡Esperad! ¿Qué quieres? ¿Dónde está la armadura? De las siete estrellas. La tiene la vieja. ¡Vámonos! Primera reverencia. Segunda reverencia. Por favor, señora, un té. Muy amable, gracias. Abuela, enhorabuena. ¿Sabes? Este será mi 200 hijo adoptivo. ¡Enhorabuena! Doggy, ¿tienes otro padre? Apuesto que lo hace. Apuesto que no. Apostaremos por ello. Doggy. Los gemelos. Hemos de beber a tu salud en esta gran ocasión. Oh, gracias. No bebas mucho, basta con la sopa. Sí. Oh, no, debes beberlo de un trago. Eso es. Déjame. ¿Veis? Ni una gota. Bien,
Doggy, ¿qué intentas hacer con los hombres de aquí? Tu mujer es muy dura. Me asusta. Oye, hazme un favor, no te pases con ellos, ¿eh? No te preocupes, nosotros cuidaremos de ti. Somos todos amigos. No te preocupes, tranquilo. Salgamos todos juntos. ¿Y a dónde vamos? Al monasterio Shaolin. Ah, al monasterio Shaolin, me gustaría ir. No te dejarán ir, es un burdel. Oh, no digáis esas cosas. Doggy, no vayas allí, siéntate conmigo. Le enseñaron malos hábitos a mi marido. Mi marido es un buen hombre, toma 3 buenas comidas al día y está tan en forma como cualquiera. Tú has hecho algo antinatural. No es verdad. Y yo tampoco. Ah, ¿no es verdad? ¿Seguro? No, no es justo, no es justo. ¿Qué pasa? Yo iré al monasterio. ¡Oh! ¡Venga, vamos! ¡Puedes hacerlo! ¡No puedes! ¡Abuela! Ah, no te preocupes, tonta, es solo una broma. Vamos a la ópera, abuela. Muy buena idea, me encanta. No, no puedes irte ahora. Oh, vamos, no nos irá mal. Vayamos todos a la ópera, vamos. Sí, vamos, vamos, vamos. Métete en tus asuntos. Pues vete. ¡Ay! Oh, ¡no te vayas, no te vayas! No, solo estaba bromeando. ¡Venga, hemos bromeando! ¡Era una broma, claro! ¡Pulo al aire! ¡Nosotros no bromeamos! ¡Es en serio! ¡Wow! ¡Buen golpe! ¡Eres el mejor! ¡Vamos adentro! ¡Ya hemos visto bastante aquí fuera! ¡Vamos adentro! Mi abuela dijo que el Kung Fu ayudaba a salvar vidas. ¡Sí! ¡Tu abuela tiene razón! Todas esas chicas de ahí dentro esperan ser salvadas por ti. Sí, pero y mi mujer, me da mucha lástima. Estúpido chico, eso no debe detenerte. ¡No, no! ¡Me marcho! ¡Espera! ¡No te vayas! Hermano, ¿te he hecho daño? Perdona, yo no quería que... ¡Hermano, no me mates! ¡Hermano! ¡Hermano, ya te he pedido disculpas! Hermano, no lo hice aposta. Tú te pusiste delante de mí, eso es todo. ¿Por qué no lo dejamos así, eh? ¿Puedo irme? Adiós. ¿No has oído lo que he dicho? ¡Te lo digo a ti! ¿Eres tonto o qué? ¡Mi mano! ¡Anda, ven a cogerme! Thank you.
contigo aquí me siento mejor. Seguro que me ayudas a ganar confianza. ¡Eh, tú, ven aquí! Pégame todo lo fuerte que quieras. Vamos, no te lo devolveré. Estoy a salvo con mi amigo aquí. Muévete y eres hombre muerto. Conozco las calles desde que era un bebé. ¡No puedo sacarla! ¡Qué inoportuno! ¡Policía! El que iba con el señor Mao. Bien, muy bien. Te conozco. Tú eres la vieja bruja vidente. ¿Quieres dividirlos? Oh, yo. Oh, vamos, madre, ¿por qué no le enseñas cómo lo haces? No sé. Vamos, animadla, vamos. Sí, vamos, que lo haga. Vamos. Por favor, venga. Recuerdo. Señor Lei, le admiro. Choque la mano. ¿Por qué se pelean? ¿Eh? Oh,
hacen los profesionales. Las estrellas son así. Oh. Señor Ley, ¿qué hace? ¿No le parece embarazoso ponerse de rodillas? ¡Abuela! ¡Cállate muerto! ¡Oh, señor Ley! ¿Quiere dejar mi ropa en paz? ¡Pare ya, pare! ¡Déjenme! ¿Se comporta de una forma rara? ¡Levántese, señor, y márchese! ¡Vamos! Ah, tus lamentos me están poniendo de mal humor. Ten paciencia, te pondrás bien. ¡Oh, tiene el brazo roto! Oh, ¿qué voy a hacer? ¿Qué pasa con su brazo? No va a tenerlo así para siempre. ¡Ay, me hace daño! Un poco, ya verás, no es tan grave. ¡Oh! ¡Me cayó! No te preocupes, no te dolerá, no te dolerá. Abuela, ¿es así como se comporta un hombre después de una noche en el burdel? ¿Qué haces? No hace falta que seas tan sarcástica. Tu kung fu no es bueno. ¡Has perdido la cabeza! ¡Me has pegado! ¡Estás loco! ¡Dejadme en paz! ¡Doggy! ¡Ya basta! ¡Se acabó! Mi paciencia tiene un límite. Desde que llegaste aquí, esta casa es un tifón. Y lo que es peor, mis amigos me tratan como a un idiota. No creas que te tengo miedo porque seas grande. Te obedezco por respeto. Pero a ti no te importa en absoluto. No te importa. Siempre me estás dominando cada día más. Y ¡Doggy! ¡Oh, Doggy! ¿Estás bien? ¡Déjame! ¿Estás bien, Doggy? Oh, abuela, a ti te necesito para que me ayudes, pero a ella no. Bien, abuela, ríñele. ¡Cierra el pico! Soy un simple hombre. Me gusta ser fuerte, pero mi mujer me domina. ¿Quién dice eso? Todo el mundo. Lo oigo por las calles. Dependo de ella, de mi abuela, de mi tío. No puedo llamarme un hombre, soy un inútil. Es verdad, ni siquiera soy un hombre. ¿Necesitas practicar solo eso? Sí. Abuela, tú me metiste en esto. ¡Tú eres responsable! ¡Tú me enseñaste Kung Fu desde que era niño! ¿No te molesta haberme golpeado? ¿No te ofende? ¡Guau! ¡Tú eres mi hombre! Me duele. Sí. He cuidado de ti desde que murieron tus padres, como prometí que haría. Eres mi querido nieto, mi favorito. Querido hijo, hijo. Detesto ver que te haces daño cuando practicas Kung Fu. Hay mejores formas de vivir. Supongo que quieres ser como tu padre, no te lo reprocho. Él fue un gran héroe, pero me dio una vida miserable. Abuela, de acuerdo, lo dejo. Eso no depende de ti. Abuela, he dicho que lo dejo. Vete a la cama. Déjame pensar en algo que puedas hacer. Abuela. Vete. ¡Gorda!
Sí. Ven aquí. ¿Qué deseas? Llévame a la cama. Sí. Tengo una premonición. Se acercan muchos más problemas. Vamos, mujer, las cosas no van tan mal. Abuela, tú quieres que sonría, ¿verdad? Mírame bien. Mi cara es un melón. Mi trasero es una calabaza. ¿Quién dice eso? Lo dice Doggy. Imposible. Me dijo que tu culo era tan dulce como un melón de miel. ¿De veras? ¿De veras? Erais compañeros muy íntimos cuando erais niños. ¿Tanto como los amantes? No te preocupes. Cuando Doggy regrese, lo arreglaré todo para que os caséis. ¡Oh! Pero no esta noche. No, no esta noche. Él está herido y tiene que entrenar mucho. Creo que yo también me iré. ¿A dónde irás? A mi ciudad natal. ¿Para qué? Para perder peso. Voy a hacer el equipaje. Ahora vuelvo. Hija, ten cuidado. Cuida bien de la armadura de las siete estrellas, ¿me oyes? Lo haré. Abuela quiere abandonarme. ¿Quieres? ¿Y ya se ha ido? En realidad no tengo nada en contra de ella. Es algo dura, pero nos queremos mucho. Si me mostrara más respeto, no me importaría que fuera tan gorda. No. Abuela, por favor, no llores ahora. No estoy llorando. Abuela, te enviaré un perro como regalo. Cuando veas el perro, piensa que soy yo. Tu abuelo era un poco excéntrico, así que no le hables de tu abuelo. ¿Por qué no? Muy pronto lo descubrirás. Si no te gusta, siempre puedes volver a casa. Abuela, tengo que estudiar, no importa lo que me cueste. Doggy, eres un hombre adulto. Abuela, la barca se va. Doggy. Abuela, ¿quieres ir a la ciudad? ¿Yo? ¡Eh! ¡Abuela! ¡Abuela! ¿Eh? ¿Qué hago yo en la barca? ¡Doggy! ¿Cómo es que estoy en tierra, eh? ¡Corre, Doggy, corre! ¡Ay! Thank you.
Muy guapo. Buenos días, maestro, mamá, papá. Tonto, no vuelvas a quitarte los pantalones. No querrás enseñarle a todo el mundo tus cositas, ¿verdad? Póntelos. Buenos días, guapa. No me mires con esos ojos. ¿No ves quién soy? ¡Soy yo! ¡Ah! ¿Aún no me reconoces? ¡Desvergonzado! ¡Robarme a mi novia! ¡No me des disgustos! Yo no soy tan joven. Oh, veamos cómo estás de suerte hoy. ¡Ah, mira! Hoy tienes un mal día. No intentes nada. ¿Hay alguien en casa? ¿Qué quieres? ¿Es usted el señor Gao? ¿Quién es? Soy tu sobrino, Doggy. He venido a quedarme contigo. ¿Por qué quieres ver al señor Gao? Soy el nieto de la abuela. Ella me ha dicho que debo encontrar a su compañero de estudios. ¿Quién es tu abuela? No la conozco. Mai Nila. Oh, ahora ya sé quién es. Entra, bienvenido, bienvenido. Muchas gracias. Cómete un plátano. Oh, muy sabroso, muchas gracias. Me resultas bastante familiar. ¿Cuál es el nombre de tu familia? Lo... ¿El de tu padre? Lu Shaoshan. Nunca lo he oído. ¿Tu abuelo? Mi abuelo está detrás de ti. ¿Lu Tai? ¿Pero qué le pasa? ¡Vete de aquí! ¡Fuera! ¡Sal de aquí inmediatamente! ¡Oh, no! ¡No te lo repetiré! ¡Esto es propiedad privada! ¡Si intentas entrar aquí otra vez, llamaré a la policía! ¿Pero qué he hecho? ¡Oh, tío! ¡Eres demasiado! ¡Estás loco! ¡No puedes entrar en casa de la gente! ¡Vete de aquí! ¿Pero qué he hecho yo? ¡Abre la puerta! ¿Quieres salir? ¡Déjame pasar! ¡Vuelve! Ahí. Oh, va a coger un resfriado. Ni siquiera tiene abrigo. Hazle pasar. A ti no te importa, no es tu nieto. Buenas noches, papá, mamá, maestro. Me voy a dormir, compañera. Oh. Estás llorando. No te preocupes, es solo un trueno. Estoy aquí para cuidar de ti. No, ella sabe cuidarse de sí misma. Dejas que mi nieto esté ahí fuera mojándose. ¿Qué tienen que ver nuestras historias con su generación? Él no ha hecho nada. Tienes mucho camino por recorrer hasta ganarte el derecho de amarme. Por favor. Prométeme que no llorarás más. Le dejaré entrar. Soy tu tío, ¿puedes oírme? Sí, te oigo. Voy a abrir, entra inmediatamente. Sí, voy enseguida. Gracias, tío. No digas nada. Te he invitado a entrar solo por tu abuela. Por tu abuelo nunca lo haría.
Oh, tío, no estés enfadado con él. Mi abuelo hace tiempo que murió. De veras, no me mientas. Murió cuando nací yo. ¿Y tu abuela? ¿Se ha casado? ¿Duerme sola en su habitación? Sí, así es. Mi abuela y yo vivimos juntos. ¡Oh! ¡Qué suerte! Aún tengo una oportunidad. ¡Fantástico! Perrito. Perrito. Hora de comer. Lo siento. Siento mucho haberte olvidado, perrito. Estoy tan ocupada que olvidé darte de comer, perrito mío. Has vuelto a ensuciarte después del baño. Venga, perrito, cómetelo todo y volveré a lavarte. ¿No hay viento? Qué extraño. Tres velas. Anciana señora, muy bien. ¿Qué buscas aquí? Soy quien hirió a tu nieto. Vengo a disculparme. Olvídalo. Digamos que fue agredido por un desconocido. Un momento. ¿Algo más? ¿Ah? ¿Quieres darme dinero como compensación? En absoluto. Pero estoy dispuesto a hacer un trato. ¡Ah! Oh, ¿un trato con un viejo? ¿Crees que es sensato? No me has entendido. Quiero comprar lo que llevas debajo. Oh. ¿Quieres comprar mi cuerpo? Mejor hacer un trato que estar muerta. Bien, tienes buen gusto. Muy buen gusto. ¡Toma eso! Maestro, no es la armadura. ¿Y quién es la armadura de las siete estrellas? Anciana, sé lista y entrégamela. Me temo que llegas tarde. Se la ha llevado mi nieto. ¿A dónde ha ido? No me lo dijo. Te haré hablar. Anciana, eres una pájara dura. Puedes decirlo otra vez, se me levantarán las plumas. Te daré otra oportunidad. ¿Y la armadura?
Si quisiera decírtelo, ya lo habría hecho. ¿Sientes por qué? Puedo preguntar, ¿qué es este gran amor en realidad? Ya sabes por qué te canto. Cada noche mi canción renace sin poderlo evitar. Mi dolor me sigue a donde voy. Viejo loco, ha bebido demasiado. ¿Por qué te casaste con el señor Lu? ¿Pensaste quizá que él sería mejor que yo? ¿A quién puedo contarle mi pena? Sí, ¿a quién? Ningún amor es feliz eternamente. Lo que has dicho de ti no tenía ningún sentido. ¡Cállate y vete de aquí! Conozco a mi abuela. Ella hablaba conmigo. Me lo contó absolutamente todo. Espera, quédate. Tengo cosas que hacer. Está oscureciendo. ¿Qué tienes que hacer de noche? Ven aquí. Doggy, hay cosas que no se pueden decir ni siquiera entre amantes. Lo que has dicho tú es demasiado cursi. Sí. ¿Tienes palabras mejores? Tengo tres pasos. ¿Cuáles son? Primero, hablar con los ojos. ¿Hablar con los ojos? No, eso es demasiado infantil. Insinuar con los ojos. ¿Cuál es el segundo? Hablar con la boca. ¿Hablar con la boca? No, demasiado familiar. Pues enviar un beso. Oh, eso es interesante. ¿Y el tercero? El tercero, hablar con las manos. Eso se me dará bien, creo. Es lo que hace que el amor sea más profundo. Y mañana es el cumpleaños de tu abuela. Hemos de hacer algo. Casi lo olvidaba. Volvamos inmediatamente. ¡Abuela, he vuelto! ¿Abuela? ¿Abuela? Estoy en casa. Perrito, ya he vuelto. ¿Dónde está la abuela? Debe estar dentro. Qué extraño. ¿A dónde habrá ido? No me digas que ha ido al médico tan pronto. ¡Abuela! Te he echado de menos. Te encuentro muy bien. ¿Por qué no has vuelto antes, mi querido nieto? Abuela, el tío me ha recordado que mañana es un día especial. ¿Especial? ¿Qué tiene de especial? Abuela, tú también lo has olvidado. Mañana es tu cumpleaños. ¡Qué atento eres! ¿Qué me vas a regalar? Abuela, te regalaré lo que tú quieras. No hace falta que te gastes el dinero. Conserva la armadura por mí y seré feliz. No tendré más preocupaciones, ninguna en absoluto. Abuela, no temas, nunca la dejaré. Déjame verla. ¿La llevas puesta ahora? Claro que la llevo, no te preocupes. Mira. ¿Quién es? Abuela, es el tío. Tiene un mensaje para ti. Quiere dártelo en persona. Abuela, deja que le diga que pase. Ve. Tío, la abuela dice que si quieres pasar. Me da un poco de apuro. Si eres tan tímido, no me extraña que el abuelo te ganase. No es esa la razón por la que le eligió a él. Si hubiera podido... ¡Venga! ¡Aquí está! Así es, aquí estoy. Doggy. ¿Es este viejo tu tío? ¡Shh! Abuela, no tan alto, no hiera sus sentimientos. Está en tal estado que no tenía ni el valor de venir. Abuela, sé buena con él, ¿quieres?
Tiene buenos sentimientos hacia ti. Prepararé una comida. He traído cosas buenas. Los tres pasos. Doggy, cierra la puerta. ¿Tienes un mensaje para mí? ¿Cuál es el mensaje? Muy pronto lo sabrás. No tengo tiempo para juegos. ¿Quieres decirme algo? Adelante. Primer paso, hablar con los ojos. ¿Qué te pasa? Segundo paso, hablar con la boca. Un poco de respeto. ¿Qué quieres decir? Oh, lo siento, no es eso lo que quería decir. Qué inoportuno en este momento. Tercer paso, hablar con las manos. ¿Qué quieres decir? Solo tres palabras, pero soy demasiado tímido. Te las escribiré en la mano. Déjame la mano. Yo. ¿Yo? ¿Qué? ¿Me quieres? ¡Te quiero! Es un viejo pervertido. Señor, ¿está bien de la cabeza? No sé si sabes a qué me refiero. Ah, ¿quieres algo físico? Yo sé dónde. Vamos al dormitorio. Entonces, si lo entiendes. Vamos. Oh, bien. Esto ha funcionado. ¡Doggy, estás loco! ¡No es mi abuela! Doggy, te estás tomando demasiada libertad. ¿Qué tiene esto de malo, eh? ¡Ella no es mi abuela! ¡Tonterías! ¿Qué es lo que estás diciendo? Mi abuela no fuma. No estoy fumando. Y tiene una salud excelente. Doggy, no son razones suficientes. Aquí pasa algo extraño. Doggy, creo que estás celoso. Tú quieres a tu abuela toda para ti. Métete en tus asuntos. Ahora estamos solos tú y yo, no te enfades, ¿eh? ¿Qué le pasa en la cara? Se la ha quitado. Tú te has burlado de mi amor, pero mis estrellas de la suerte aún no señalan el final. ¿Dónde está mi abuela? Primero entrégame la armadura y dejaré marchar a tu abuela. Espera. Antes veamos a la rehén. Abuela. Compañera. Abuela. Compañera. Compañera. Abuela. Abuela. ¡Abuela! ¡Compañera! ¡Espera! Déjame a mí. ¿Tu cuerpo está indefenso? ¡Sí! ¡Tus partes bajas están indefensas! ¿Cómo puedes estar sobre un pie? Vigila mis movimientos. ¡Oh, tío! ¡Yo no sirvo para nada! ¡Hazlo tú, por favor! ¡Véngate tú!
Si es por eso, de acuerdo, deja que te enseñe cómo se hace. ¡Estás desperdiciando fuerzas! ¡Entra ahí, tío! ¡Atácale! ¡Golpéale! ¡Mátale! ¡Ve por él! ¡Sí, ya voy! No sé cómo. Doggy, ¿cómo ha podido vencerte tan fácilmente y tan deprisa? ¿Por qué no le atacas de cerca? ¡Dale un buen golpe! ¡Ahí viene otra vez! ¡Dáselo tú! ¿Eh? ¡Ahí viene! Escúchame, hazle frente como se debe y le eliminarás limpiamente y sin ser herido. ¡Bobadas! ¡Eso es inútil ahora! ¡No me extraña que mi abuela te rechazara! ¡No sabes hacer nada! ¡Oh! ¡Tío! ¿Qué pasa? ¡Yo no tengo nada que ver! ¡No me metas en esto! ¡No te muevas! ¡Ay, Dios! ¡Tío! 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 ¿Qué pasa ahora? ¡Coge! ¡Ah, bien! ¡Esa ha sido buena! Sí, creo que es hora de irse. ¡Venga, Doggy, vámonos! ¡No, yo quiero venganza! ¡Vámonos de aquí! ¡Quiero vengar a mi abuela! ¡Venga, ya tendrás ocasión! ¡Va! Están las dos últimas. ¡Qué alivio haber acabado! ¡Doggy! ¡Vámonos! ¡No! ¡Quiero quedarme! ¡Tengo que quedarme! ¿Por qué lloras? ¿Qué te pasa? Compañera, me has dejado sin esperanza después de tantos años esperando. Ahora te has ido, no me hiciste caso, ¿verdad? Yo quería que no vieras al señor Lu, no me hiciste caso y ahora te han matado. Deberías haberme escuchado. Nada de esto habría ocurrido si hubieras compartido tu vida conmigo. Seguro que habrías tenido mejor muerte conmigo. Ahora ya estás en el cielo. Es demasiado tarde, la culpa es tuya. Eres un asesino, asesino, tú la has matado. Es culpa tuya, tú la has matado. Asesino, asesino. Quiero vengarme. ¿Vengarte? No es fácil. No me importa. La venganza es amarga. No me importa. Bien, deja que te enseñe cómo vengarte. ¡Partiremos mañana! ¡Rápido!
¡Más deprisa! Esas rocas son los cimientos de mi nueva casa. ¡Rómpelas todas! ¡Bien! ¡Más fuerte! No es difícil romper una roca. Deja que te enseñe cómo se hace. ¿Lo ves? Solo hay que darle una vez. Es muy fácil. Sí. Sauce y palmera con punta de cuchillo, palma afilada como un cuchillo, cortando el aire con el pelo suelto como el dragón en el fénix, kárate cortante, cortante como el diente del mono, la mano es como un trozo de vidrio con los pies atacando por sorpresa por debajo de la cintura, atacar primero los puntos vitales, no el cuerpo. Como un guerrero, el valor y la fuerza son primero desarrollando y alimentando un sentido de la justicia, manteniéndose firme e invencible ante el enemigo, conociendo al enemigo por dentro y por fuera, con la seguridad de movernos siempre un paso por delante de él. Nos quedamos quietos ante los desafíos. Si te quedas quieto, simplemente durarás un poco más. Y por la noche, los machos encima y las hembras debajo, arriba y abajo, adentro y fuera, típica acción masculina y eyaculación de esperma. ¡Oh, no! Me he equivocado del libro. Olvida lo que has oído. No pienses en ello. Apartaría tu mente de tu misión y no lograrías tu objetivo. ¡Oh, no! Ya he empezado a hacer efecto. Construye tu fortaleza primero. Luego aprende los movimientos. Usa eso para construir tu fuerza física. Si puedes pegarme en la cara, debes hacerlo. ¿Sigue practicando? Sí. Este camino fue construido por nuestros antecesores. Debemos recorrerlo. ¡Tío, cuidado! ¡Ah! Estoy bien, estoy en forma. Este es un camino normal. A ver si me alcanzas, ¿de acuerdo? ¡Tío! Ese movimiento. ¡Ah, eso no te hace falta! Pero, tío... ¡Ah, eres muy bueno, muy bueno! Ya basta con eso. Ahora ven conmigo, vamos. Esto se llama dejar salir el vapor cuando el agua hierve. ¡Ah, eso es muy sencillo! ¡Demasiado! ¡Ah, no con el puño! ¡Usa el codo! ¡Ah, aún es más fácil! ¡Ay! ¡Ah! ¿Qué te parece, ¿eh? ¿Por qué has puesto clavos? Ah, según mis estudios, hay un montón de terminales nerviosos ahí. Es una especie de punto de reacción. No hace falta ningún reflejo condicionado. Puedes reaccionar más rápidamente. No puedo creerlo. Oh, no hace falta. Así es como se practica en los hospitales. Ahora levanta la pierna. Tío, no es lo suficiente fuerte para atacar. Todavía no tiene sus reflejos, pero funcionará si uso esto.
¡Esto! ¡Imposible! ¡Es imposible! ¿Qué estás haciendo, holgazán? ¡Levanta! 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 No soy capaz. Nunca seré capaz. Nunca lo lograré. ¡Es casi imposible! ¡Es imposible! ¿Que no le vencerás? ¿Qué pasará cuando él nos ataque? ¡Seremos hombres muertos! ¡Tienes que ganar! Tío, vámonos a otra parte. ¿No pensarás dejarlo ahora? Iba a hacerlo de todos modos. ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve! ¡Oh, no te dejaré abandonar! ¡No te lo permitiré! ¡Eres un desastre total! ¿Qué crees que diría tu abuela, eh? ¿Eh? No, no, por favor. Entrégame la armadura. ¿Quieres a tu abuela? ¿Quieres vengarte? Sé que le estás preparando. Abuela, aún estás en buena forma a pesar de tu edad. ¡No, no! ¡Abuela! ¿Qué estás haciendo? ¡Deberías estar durmiendo! ¡Tío, he visto a ese asesino violando a la abuela! Oh, ¿y qué piensas hacer tú? ¡Quiero vengarme! ¡No lo harás! Tú no puedes ni romper una pequeña roca. ¿Cómo vas a vengarte? ¡Ahorra tus fuerzas! Duerme más. Mañana no será. Y no me molestes. Quiero estudiar y entrenar. ¿Entendido? Yo lucharé aunque tú no quieras. ¡Quiero vengarla! ¡Me vengaré! ¡Lo haré! Si quieres perfeccionar esos reflejos, te llevará varios años, así que más vale que empecemos. Tío, ¿no conoces otra forma? Es mi método de electrificación. Como la luz de un rayo, todo es muy rápido. Para creerlo, simplemente volaremos esos recipientes. ¿No será peligroso? Depende de las precauciones. ¡Aquí está! ¡Ha funcionado! ¡Ahora ven hacia mí! ¡No puedo mover los pies! ¡No puedo mover nada! ¡Oh, eres un tonto! ¡Está bien, yo te cogeré! ¡Ah! ¡Doggy, espérame! ¡Vamos! ¡Puedes golpearme donde quieras! ¡Vamos! ¡Es mi cabeza! ¡Otra vez mi cabeza! ¡No quería! ¿Dónde está mi martillo? Otra vez la cabeza.
polvo eres y en polvo te convertirás. Ya era hora de que lo quemásemos todo. Sí. ¡Asesino! ¡Doggy, cógele! Calma, no pierdas la cabeza. Viejo pervertido, al fin te encuentro. ¿Cómo has descubierto dónde vivo? Te doy las gracias por los poemas. Es inútil retrasarlo, nos desharemos de ti ahora. Muy bien, excelente. Para eso, déjame a mí. ¡Apártate! Vamos, acércate más, Doggy. ¡Coged la armadura! Sí. ¡Ven rápido, ven dentro! El mal surge del calor, se fortalece en la vida, Doggy. Tu abuela te bendecirá. Tu única bendición será la muerte. Tienes una boca muy grande, como un sapo. Dispararé. Lucharemos mano a mano. No es necesario. Demasiado alboroto. Las balas son mejores. Quédate quieto. ¡Oh, tío! Ah,
Doggy, no puedes matarle tú solo. Deja que lo intente yo, ¿de acuerdo? ¡Apártate! Tú eres hombre muerto. Ve rezando tus plegarias. Esta vez voy en serio. Uno, dos, tres. ¿Qué le ha pasado? ¿De dónde sale este agua? ¡Rápido! ¡Necesito más pólvora! No es necesario, tío. ¿Por qué no? Porque ya está muerto. ¿Qué? ¡Oh, es verdad! ¡Hurra!